raza, ¿cómo andamos? Aquí estamos sus amigos, los Enzontes de Burgos, Tamaulipas, viejos. En esta ocasión para mandar un saludo a mi compadre Juan Rogelio y a toda la raza que apoya Entre Espuelas y Caballos. Les enviamos un fuerte abrazo, les vamos a mandar un corridazo. ¡Vamos, viejos! Cuando apenas el sol se asomaba, preguntando por un comandante que violó a su mujer y a su hermana y también le tumbó unas matitas que cada año yo se las compraba. Cambió un toro por una pistola y una bolsa llenita de tiros. El sillo era la zampata blanca, le montó y agarró su camino. Caminó cuatro noches y días, sin dormir, sin comer el amigo. El parrica lo vio esta mañana y se vino corriendo a avisarme. Ahí pasó Valdemar de los Llanos, va buscando un cabrón comandante, lleva cara de pocos amigos. Dicen que va a partirle a su madre. Buscó casi todo el estado, unos dicen lo vio en Guatabampo. Como ya era laza, no podía, un compadre le prestó su carro, lo sacó de su casa ese día. Lo llegó a revisar los sembrados. Culminó ya la historia del hombre, aquel cruel que violó a su familia. Lo encontraron en unos trigales, con la cara mirando hacia arriba, más de 30 balazos de súper. Con qué saña le quitó la vida. Contemplando su rancho lo han visto, recargado en un cerco de alambre. Y aunque ya se vengó de la infamia, esas cosas no se olvidan fácil y se han visto sonriendo al amigo. La tristeza la trae en la sangre.